Fresno el Viejo, Valladolid, Juanmi, Zurdo. Dorsal número 3, desde Medina del Campo, Valladolid, Adrián Lambas. Con el 4, desde Medina del Campo, Valladolid, Jonathan Castaño. Dorsal número 5 y debutante en el Campeonato de Cortes de Castilla y León, desde el umbral de Salamanca, nos llega Álvaro Sánchez, Chispas. Con el 6, desde Ontanares de Lesma, Segovia, Felipe de la Viuda, Felipín. Dorsal número 7, desde Fuente la Peña, Zamora, Samuel Martín. Con el 8, desde Arévalo, Ávila, Antonio Villaverde. Dorsal número 9 y actual vencedor del Campeonato de Cortes de Castilla y León, nos llega desde la Pedraja de Portillo, Valladolid, Pablo Martín Gildi. Con el 10, desde Madrigal de las Altas Torres, Ávila, Richard Álvarez. Dorsal número 11, desde las Navas del Marqués, Ávila, Alejandro Pascual. Con el 12, desde Zaratán, Valladolid, Cristian Peñas. Dorsal número 12+1 y debutante en el Campeonato de Cortes de Castilla y León, nos llega desde Valladolid, Javier García. Con el 14, desde Arévalo, Ávila, José Manuel Medina Vara. Dorsal número 15 y también desde aquí, desde casa, desde Arévalo, nos llega Diego Gutiérrez Guti. Con el 16, debutando en el Campeonato de Cortes de Castilla y León, desde Peñalanda de Bracamonte, Salamanca, Sergio Hernández. Dorsal número 17, desde Medina del Campo, Valladolid, Fran Laviche. Con el 18, desde Arévalo, Ávila, David Ocaña Pulvi. Dorsal número 19, desde Nava del Rey, Valladolid, Aitor Barragán. Con el 20, desde Íscar, Valladolid, Oliver García. Y una vez más, Arévalo, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a la segunda eliminatoria del Campeonato de Cortes de Castilla y León. Segunda parada, segundo capítulo del campeonato que organiza la empresa Toro Duero, que hoy debuta aquí, en esta localidad tan taurina como es Arévalo, con una lista de cortadores en la cual se mezclan nombres de mucho renombre. El melinense Cristian Moras. Thank you.
Dorsal número 2 para el natural de Fresno, el viejo. Juan Mizurdo. Con el dorsal número 3 nos llega desde Medina del Campo, Adrián Lambás. Con el dorsal número 4 a sus espaldas, otro medinense, Jonathan Castaño. El primer quinteto de la noche nos llega desde el Umbrales con el dorsal número 5, Álvaro Sánchez, Chispas. Chicos, como siempre desde mi posición, os deseo la mejor de las suertes. Arévalo, arranca la segunda eliminatoria del Campeonato de Cortes de Castilla y León. Dignas para embestir, Este de hermanos Boyano, este niñito, es un toro muy bajo y un toro precioso. Vamos a ver cuál es la condición de este rompeplaza. Muy bonito. Vamos a ver si embiste y hace honor a la sangre que lleva de la gran ganadería de los Boyano. Iván, tú mandas. Dorsal número 1. Cristian Moras. Esto empieza, Arévalo, y quiero que esto empiece con palmas. ¡Vámonos! Vamos a intentar cerrarle. Le sujetamos. Y que sigan esas palmas para Moras. ¡Vámonos! ¡Venga, Arévalo! Con izquierda, muy templadito. ¡Bien! ¡Categoría! ¡Abre el melón, el de Medina! ¡Más espacio imposible, eh! ¡Seguimos, compañero! Dorsal número 2, Juanmi Zurdo. El tiempo ya para el de Fresno, pitón izquierdo de nuevo también. Muy bien, Juanmi. Ahí realiza su primera suerte el de Fresno. Dos primeras suertes y dos primeras embestidas con el pitón izquierdo en estos terrenos del 5. Vamos a seguir. Dorsal número 3, Adrián Lambás. Y vamos a ver por dónde aparece el de Medina para realizar su carta de presentación en esta segunda eliminatoria. Qué importante hoy, ¿eh? Aquí hay que apretarse los machos si queremos seguir sumando todos. ¡Vamos allá, Adri! Ahora sí lo tienen suerte. Y obviamente ahí está mostrando. Le cuesta un poquito cerrarse, sale un poquito sueltito a la hora de coger las bocas. Ahora sí. Ahí se pone el de Medina. Se da esa vueltecita, muy despacito, bien la más. Muy bien, se reúne con el de Medina, ¿eh? Muy bien. Y otra muy buena embestida, ¿eh? Este el número 70. Vamos a ver qué propone otro medinense de pro.
Jonathan Castaño. Por lo pronto, le va a cambiar los terrenos y se viene aquí al 4 para ver qué tipo de embestida le regala. Todo en suerte y el de Medina dispuesto a darle fiesta. Ahora va a ser Jonah. Míralo. Se queda muy quieto, ¿eh? ¡Bien! ¡Qué bonito, Castaño! Se aprieta tela con él, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy, muy bien! Aquí nadie se va a dejar ganar la pelea hoy, ¿eh? Hay mucho, mucho en juego. Adentros, van a ser inteligentes. Iván, compañero, quizás lo veas tú mejor. Mira, pitón izquierdo. Bien, chispa. Bien, lo consintió mucho, se aflojó un poquito él, pero le ayudó mucho. Ahora va a ser, toro en suerte. Ahí está el de Medina. Qué despacito, ahí le anda. ¡Bien! ¡Ahora extraordinario, de verdad, Cristian Moras! ¡Qué ley! ¡Qué formas más buenas! ¡Qué bien llevado! ¡Qué bien gestionado! ¡Y qué bloque más suave! Ahí está. Sale un poquito sueltito. Y muy bien sus compañeros, ¿eh? ¡Ahí está! El de Fresno. ¡Ahí le vale! ¡Bien, Juanmi! ¡Bien! Muy bien, ¿eh? Muy digno, ¿eh? No quiso dejar pasar esa arrancada. Eso es un gesto importante, un gesto de compañero. Medio perfil, muy cortito. ¡Bien, la va! ¡Muy bien, hombre! Ahí se reúne con él una meseta de Medina, muy bien. Muy, muy bien. ¡Ah, bien, Castaño! ¡Muy bien! Segunda suerte del medinense. ¡Vamos, grábase! ¡Ahí sale! ¡Ahí está el toro! ¡Chispa! Muy bien, tirando de recurso en su suerte natural. Este número 5, el del umbral, es muy bien. Bien, Álvaro. Ahora lo tiene. Ya le vale. Vale, vale, unas palmitas, míralo. Ahí vuelve a galopar, ¿cómo es? ¡Qué bola! Importante, importantísima. Muy seria la actuación del lechón número 1 del medinense, Cristian Moras. Dale. ¡Juanmi, tu turno! ¡Seguimos al óvalo! Ahí está. Y vuelve por ese pitón izquierdo. ¡Bien, Juanmi! ¡Mejor! ¡Muy bien! ¡Fuerte la ovación para el de Fresno, hombre! Que ahí dio mucho más toro. ¡Vámonos, la más! ¡Vamos a verlo! ¡Mira! ¡Ahí le sale para afuera! ¡Bien! ¡Bien, Adrián, hombre! De dentro afuera se lo pegó por el izquierdo. Muy suyo y muy serio personal, el de Adrián Lambás. Ahí puso el mucho de su... Ahora sí, cuidado, tiene el callejón. Y que suene las palas para Castaño. ¡Míralo! ¡De dentro hacia afuera! ¡Bien! Lambás. Ahí cierra su actuación en este primer grupo, el de Medina. Parece que le perdió un poquito. ¡El segundo! ¡Cuenta atrás total! ¡Vámonos, Alvarito! ¡Tiempo! ¡Tiempo, chispas! ¡Fuerte el aplauso para el umbrales! Las normas son así y hay que jugar con ellas. Chicos, y hasta aquí la primera línea de esta segunda eliminatoria. Muy bien han estado estos 5 con él. Muy bien, de verdad, ¿eh? No es nada fácil abrir una eliminatoria de campeonato con todo lo que ello pesa. Y muy bien, chicos, enhorabuena, de verdad. Rendimos tributo y respeto, como siempre, al que nos da la vida, al toro. ¡Arévalo! ¡Fuerte la ovación para el primer quinteto de la noche! Al segundo quinteto. Esto lo va a abrir el dorsal número 6, el que nos llega desde Ventanales de Lesma, Felipe de la Viuda. ¡Felipe! Con el dorsal número 7 y natural de Fuente la Peña, Samuel Martín.
jerezense Antonio Villaverde. Dorsal número 9 para el actual campeón del Campeonato de Cortes de Castilla y León, Pablo Martín Guindi. Y cerrando el segundo grupo de la noche, con el dorsal número 10, nos llega desde Madrigal de las Altas Torres, Richard Álvarez. Chicos, como siempre, os deseo la mejor de las suertes. Vamos a por el segundo capítulo de la noche, Arévalo. Segundo protagonista de la noche y otro novillo precioso. Este número 74. Otro novillo bajo, ¿eh? Otro novillo muy bien hecho. Hierro. Hermanos Moyano. Vamos a ver cuál es la condición de este segundo de la noche. Vamos a ver si rompe para adelante y nos regala vestidas de categoría. Como estamos acostumbrados en esta casa ganadera. Iván, vamos a arrancar esto, compañero. Así es. Pues abre este segundo el Liontanares de Eresma, dorsal número 6, Felipín. Segunda pelea de la noche, Arévalo. No encuentra el toro, hijo. 30 segundos. Pues cuenta atrás en esta primera suerte. Vamos, míralo. Mira, acaba de romper. Bien, Felipe. Él le consintió mucho, ¿eh? Le consintió muchísimo. Y le costó mucho romper ahí en esa primera embestida. Dorsal número 7, Samuel Martín. Ahí está el de Fuente la Peña, dispuesto a realizar su primera suerte, primera actuación en esta segunda eliminatoria. Vamos a ver. ¿Cómo abre Samu su actuación? Pues la va a abrir como el pitón, por el pitón izquierdo, como es habitual en él. ¡Bien, Samuel! ¡Muy bien! Importante, ¿eh? Porque aguantó ahí esa embestida sin definir, sin acabar de romper. Otro que le consintió mucho y se reunió muy bien con él, ¿eh? Bueno, ¡bien, Antonio! ¡Muy bien! ¡Ahí lo quiso ver! Por el pitón izquierdo el de Arévalo. Pues ahí está ya el dorsal número 9, el actual campeón que pide palmas, Pablo Martín Guindi. Y este entiende esto a la perfección, míralo. ¡Bravo, Guindi! ¡El Guindi! ¡Oh! ¡Tremendo, Guindi! ¡Qué disposición! ¡Fuerte la acción para ese tío, Arévalo, hombre! Eso es lo que requiere el toro y lo que requiere el campeonato. Y este lo acaba de coger a la perfección de la pedraja. Sí es, sin darse coma. Aquí está el dorsal número 10, Richard Álvarez. Ahí está el de Madrigal. También por el pitón izquierdo, bien Richard. Muy bien, hombre. Ahí suelta los nervios el pequeño de los Álvarez. La saga de cortadores tremenda. Su tío Richard y con su padre Gaby, que bien orgullosos estarán de su nuevo pupilo. ¡Vamos a por la segunda! Abre la segunda otra vez el dorsal número 6, Felipe de la Viuda, Felipín. Ahí está el de Ontanares. Vamos a ver. ¿Qué palo sale el segoviano? ¿Dónde le echo? No, también muy dormidito. ¡Bien! ¡Bien, Felipín! Ha cogido el hilo mejor en esta segunda suerte.
Segunda ronda para el dorsal número 7, Samuel Martín. Nos vamos hacia la Pareña. Vamos hasta Fuente la Peña, más concreto. A ver, a Samuel Martín. ¡Míralo, Samu! ¡Bien! ¡Samu, bien! ¡Sí, señor! Y se reunió muy bien con él de nuevo, el de Fuente la Peña, ¿eh? Seguimos. Vamos con el de casa, con Antonio Villaverde, el dorsal número 8. Ahí está Antonito, dándole mucha cancha, ¿eh? ¡Entra hacia afuera! ¡Vámonos! ¡Bien, Antonio, hombre! ¡Ahí se lo quiso pegar de la caza de Álvaro! Dice, puede repetir, ya que le tocó y le tiró al suelo y el crono vuelve de nuevo a los 2 minutos. ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos a echar la pata para adelante, de verdad, hombre! ¡Ahí está el arriba, hombre! ¡Antonio, bien! ¡Muy bien, hombre! ¡Ahí se lo deja! Y ahí aparece ya el de la Pedraja de Portillo, Pablo Martín India, el dorsal número 9. Y ahí vuelve el campeón de Castilla, dispuesto a reventar esto. ¡Míralo! ¡De tú a tú! Los lee este, ¿eh? Y se ha acoplado perfecto, ¿eh? Lo que requiere el formato y sobre todo lo que requiere el toro, porque estamos acostumbrados a las embestidas dulces, a los carretones, pero cuando hay que apretarse, hay que apretarse. Venga, pues dorsal número 10, Richard Álvarez. ¡Derecha! ¡Muy bien, sí, señor! Ahí encontró mucho más toro el de Madrigal. Muy bien, buena pelea, ¿eh? Ahora se están apretando los 5 con él, ¿eh? Muy bien. El novillo que está poniendo importancia, ¿eh? Muchas embestidas. Novillo bravo, ¿eh? Está teniendo mucha casta, ¿eh? Un toro con teclas, que se suele decir el argot taurino. Y que hay alguno aquí que se las está sabiendo tocar y muy bien. Tercera ronda para el León Tanares de Eresma. Para el dorsal número 6, Felipe de la Viuda. Ahí está el León Tanares. Ahí le vale, ¿eh? Él nos pide, le dejemos. Hay que respetar su voluntad. Le volvemos a cerrar. ¡Vámonos, Felipín! Se pone muy terciadito. Y vamos a ver qué suerte opta. Se cambia de terrenos, se cambia de pitón. Nos pide calma. Y vamos a pegárselo, Felipín. ¡Pégalo! ¡Vámonos! ¡Míralo! Me gusta romper mucho de dentro hacia afuera. ¡Bien, Felipe! ¡Muy bien! A ver las que trae ahora. Compañero, para ti. Ahí se coloca los terrenos del 4 por el pitón izquierdo. Ahí va Samuel. ¡Bien, Samuel! Muy bien, cogiendo en el aire.
No es fácil porque ella mide, va con la carita en su altura y te impide, bueno, pues poder verle un poquito más claro. Es en bloque, muy bien, el de Fuente la Peña. Buena noche, chao, Samuel. Seguro que le viene genial para esa cabeza. Para quitar esos fantasmas del medio. Noche muy seria, la del de Fuente la Peña, pero sigue la competencia, sigue la pelea. Y seguimos, González. Señores, el de casa, el dorsal número 8. Vamos a pegar unas palmitas, Antonio Villaverde, hombre. Crono para adelante. Ahí está Antoñito. Dispuesto a darle mucha cancha también, ¿eh? Pero corta mucho ya, después ya no está para cortar. Y se fue a esos terrenos del 1. Mira, va a ser Antonio. Y rompe para adelante, bien. Y se lo deja por ese pitón derecho. El área valense. Vamos a por las dos últimas suertes de este segundo grupo de la noche. Y cuidado con el que toca ahora, cuidado. El dorsal número 9, Pablo Martín Guindi. ¡Vamos, Toñito! Vamos a ver, nos ha engañado a todos el de la verdaja, porque ha optado también por cambiarle de terrenos. Vamos a ver qué tipo de embestidas o qué tipo de embestida le regala ahí para cerrar su actuación al actual campeón de Castilla. No, chicos, vamos a echar unas palmitas al Indy, ¿no? Está poniendo toda la carne en el asador, Arévalo. ¡Vámonos! ¡Míralo! ¡Qué tensa esa cuerdita! ¡Ahí le ataca mucho! ¡Bien! ¡De ley una vez más! Y apretándose mucho el de la pedraja. ¡Muy bien! Quita Richard Álvarez. Otro que opta por ponerse en otro tercio, otros terrenos. Y vamos a echar unas palmitas al de Madrigal también, ¿no? Vamos a cerrar esto como se merece, Arévalo. ¡Gracias! ¡Míralo! Iba a cambiar de pitón también, ¿eh? ¡Vea! Sombras. Es algo normal, ¿eh? Y esto, aquí en el toro 2 más 2 no son 4. Toro, suerte para el de Madrigal. Ahí está Álvarez. Va a tocar apretarse, ¿eh? ¡Vámonos, Richard! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Muy bien! Cierra su actuación. La cara siempre, adelante, Richard. Cierra su actuación el de Madrigal. Pues sí, como decía mi compañero, las luces y las sombras son un factor que también hay que jugar con él. Y este, pues aún más si cabe, es una actitud que ha tenido nada más salir, había que estar muy encima de él. Y ahí está este quinteto, señores. A ver si les deja, compañero. Tú lo cierras. A ver si lo deja hacerlo bien. ¿Qué es lo que vale? Esas vueltecitas para desengañarlo un poquito y quitarle esa chispa. Y un quinteto que ya está muy a la altura de las dificultades de los pros y de los contras. Ahí está Arévalo. Respeto siempre al que manda Arévalo. Dorsal número 11 para el natural de las Navas del Marqués, Alejandro Pascual. Dorsal número 12 nos llega desde Zaratán, Cristian Peñas. Doce más uno a las espaldas del vallisoletano, Javi García. Dorsal número 14 nos llega desde aquí, desde casa, desde Arévalo, José Manuel Medina Vara Zorrillo. Y cerrando el tercer grupo de la noche con el dorsal número 15 y también de aquí de casa, desde Arévalo, Diego Gutiérrez Guti.
amigos, como siempre, muchísima suerte. Arévalo, vamos a por el tercero. Extraordinarias, y vamos a ver este 63 si hace honor a esa sangre, a esa estirpe que se cría en las tierras de Villalpando, en esa ganadería zamorana de hermanos Boyano, un hierro de garantías. ¡Comenzamos, Iván! A ver cómo abre esto Alejandro Pascual, el dorsal número 11. El crono corriendo para el de las Navas, y ahí está Alex, dispuesto a realizar su carta de presentación en este Campeonato de Castilla 2024. ¡Vámonos, Alex! Muy bien, chicos. Muy bien, Lenny. Muy bien, Dani. Ahí está el de las Navas. Míralo. Andandito. A ver cómo rompemos los animales, porque las primeras embestidas son cruciales para el desarrollo de la lidia. Vale. Ahí está el de las Navas. Vamos a pegárselo, Alex. Ahora sí. Ahí rompe para adelante. Bien. Ahí dejó su primera suerte de las Navas del Marqués. 100 Peñas. Vamos a ver por dónde nos sale Peñas. Yo no tengo pipa. Yo vamos a aprovechar esas embestidas, chicos, por favor. No te limpies de mis orejas porque yo me escupido. Y yo... Dale. Ahí está. El de Zaratán. Dispuesto a realizar ese corte por el pitón izquierdo. Bien, Cristian. Ahí se corrigió un poquito. Le cogió un poquito corridito. El de Zaratán. Pero bueno, puntuó. Y ya tiene ese corte obligatorio en sus arcas. Y venga, vamos para adelante. Dorsal 12 más 1. Javi García. Debutante. Javier García, de Valladolid. Chico muy válido, Vamos a ver por dónde nos sale Javito. Por cambiar de terrenos, por llevárselo aquí al 1 y con la puerta de Toriles en la espalda. Vamos a ver qué propone Javi. ¡Míralo, míralo! Vamos a ver cómo abre esto. Todavía no sabe por dónde le pasó. El de Valladolid. Yo estaba corriendo ya a salir una boquilla encima. Vamos a ver sus compañeros. Por dónde salen. Javi ha decidido cambiarle de terrenos. Y ahora va a ser García. Vamos a pegárselo, va. No, se echa de rodillas. ¡Oh! ¡Fuerte ovación para Javier García, hombre! Y ahí lo cogió un poquito de esa manera, pero lo llevaba en la cabeza y lo hizo, Muy bien, Javi. Ahí expuso mucho el vallisoletano. Muy bien. Qué cerquita le pasó. Y cuidado con el que viene ahora, que viene a poner los puntos sobre las íes. Dorsal número 14, José Manuel Medina Zorrillo. ¡Arévalo! Que suenen bien fuerte para este tío.
José, tú mandas. Ahí le vale, ¿eh? Sin colocar, ¿eh? Míralo. Ahí rompe para adelante. ¡Y el faro! ¡Muy bien! He dispuesto. Ha venido hoy el de aquí, de casa. Pobre zorrillo. Sentarse coba, ¿eh? Y como el animal, ahí en esa imaginaria línea de tercios, que pesan mucho más. ¡Seguimos, Iván! Y otro de casa. Dorsal número 15 que nos brinda a todos, Arévalo. Diego Gutiérrez Guti. ¡Vamos para adelante! Ahí está el Guti. Otro tío que vuelve a sentir esos buenos momentos delante de la cara del toro. El Eri. Ahora va a ser Guti. Míralo. Vamos a ver cuándo nos sale. Se echa de rodillas también. ¡Bien, Guti! Ahí deja ese quiebro de rodillas en el Arévalo. Otro que lo tenía en su cabeza y otro que lo ha sacado. Todo lo que llevaba dentro. Orden, chicos. Un auténtico dominador de todo el abanico de suertes de la tauromaquia popular. Vamos a ver por qué suerte opta. Míralo, en los mismos medios, de rodillas también. ¡Ole, Alex! ¡Sí, señor Arévalo! ¡Fuerte la ovación para las Navas! ¡Que lo quiso dar y se lo pega, eh! Muy bien, compañero. Luego le falta también. ¡Qué hinojos que dicen los antiguos! Sí, señor, compañero. Y ahora es el turno de Cristian Peñas, también, que sabe lo que es cobrar y que te tire un toro para la cama, perdón. Este viene de comer suero, ¿eh? Vamos a echar unas palmitas al de Zaratán. ¡Que suene el Arévalo! ¡Ahí está el de Zaratán! ¡Suerte, Peñas! ¡Ahí se va! ¡De frente y por derecho, por encima! ¡Qué bien batió! ¡Qué bien compuso! ¡Y qué bien cayó, eh! Uno de los saltos que ejercen mayor coordinación, ¿eh? Ese Barani, ese rizo en el aire. Muy bien el de Zaratán. Ya tiene cogido su sello personal también y lo disfruta mucho. Turno para Javi García. 12 más 1, el dorsal. Ahí está Javi. Es importante gestionar ya las embestidas. Ahí se lo deja llegar, bien Javi. Y pasa por el pitón izquierdo el de Valladolid. Perdió un poquito en las manos también. Se afligió. Mira. El 14 lo lleva Zorrillo. Vamos a verlo, hombre. Ese lo brinda a su gente, a los de su casa. Ojo que este viene dispuesto a reventar esto, ¿eh? ¡Suerte, José! Ahí le vale. Porque esos terrenos pesan ahí, ¿eh? Sin colocar. Y con muchos metros por delante. ¡Vámonos, Zorrillo! Ahí se lo va a dejar llegar, ¿eh? Muy bien, José. Otra vez vuelve a embrocar muy suave el de Arévalo. En su segunda actuación en el grupo. ¡Es el de casa! ¿Qué trae en la cabeza este tío? Ahí está por el pitón izquierdo, bien Guti. Muy bien, el arevalense. Todo esto sí señor, y va por ustedes. A su pueblo, a su casa, a su gente. Y ahora es turno para el de las Navas.
palabras del Marqués para Alejandro Pascual. Ahí está, otro que se acuerda de vosotros y que tiene ese detalle tan torero de brindarlo. Vamos, chicos. Y otro que viene con la hierba en la boca, ¿eh? Dispuesto a reventar esto y a ganarse otro puesto en la semifinal. Pido un poquito de silencio. Le dejemos con la voz de Alex Pascual. Y los hace. Qué bien lo está haciendo de las Navas, ¿eh? Oh, qué bonito. Sí, señor, estos palistos. Qué momento está atravesando el de Navas del Marqués. Cuidado. Cristian Peñas. Con el 12. Vamos a echar la pata para adelante, torero. Y turno para Peñas, como dice mi compañero Iván. Al cual le cedo el turno. Iván, compañero, todo tuyo. Ahí están las palmitas que pide el chico. ¡Vamos a dársela fuerte! ¡Mira qué carrerita se pega hacia él! ¡Dejándose ver con el pecho por delante! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Qué bonito lo hace, coño! ¡El de Faratán! ¡Muy bien, Cristian Peña! ¡Sobrado! ¡Facultades! ¡Las que posee! ¡El de Faratán en sus piernas, eh! ¡Lo ve muy claro por arriba! ¡Muy bien, Cris! ¡Muy bien, de verdad! Y con doble mérito, que sabe lo que es cobrar. Lo repito porque a veces a esta gente no se le da importancia, pero pisa más hospitales que plazas, ¿eh? Cuidado. Cuidado con esta gente, señores. Y todo por afición. Ahí está Javi García, este 12 más 1. Arévalo, vamos a echarle unas palmitas a Javi. La noche se le ha puesto un poquito a la contra y vamos a arroparle entre todos. Hay que darle calor a los chicos. Gracias, Arévalo. Gracias de verdad. ¡Vámonos, García! Se pone muy cortito ahí, ¿eh? Esas dudas. Lo mío no le viene nada bien. El tiempo sigue, hay tiempo, Javi. Me está provocando mucho. A medida que avanza la lidia también hay que ir viendo pues cómo meterle mano a este de Boyano. Y este de Valladolid, Javi García, es muy capaz. Vamos a verlo. Vamos, Javi, que se lo vas a pegar, ¿eh? Y a seguir sumando. Míralo. Se pone muy corto, pitón derecho. ¡Hala! Muy bien, Javi. Y saliendo andando, ¿eh? Muy bien. Ahí cierra su actuación el vallisoletano. Tiempo, chicos. Un poquito de tiempo. Os pide José. Ahí está Zorrillo. A sus paisanos, a sus vecinos. Como se nota que está disfrutando el de casa. Vámonos, González. Zorrillo, tu turno, chico. Crono para adelante. Vamos con la tercera suerte de Zorrillo. Dani, ahí le vale. No pide. Señores, sin colocar, ¿eh? Ojo, mucho mérito ahí, ¿eh? Importante, ¿eh? José, tú mandas, ¿eh?
Bien, chicos. Y bien, Dani, ¿eh? Fuerte la ovación para Daniel Martín, que se está pegando un palizón exagerado. Va a reconocérselo. Y señores, esto sigue con Zorrillo. Les pido un poquito que bajemos el volumen. Es importante la voz. ¡Mira! Ahí ganó, papitón derecho. ¡Bien! Vamos a ver cómo remata esto el de casa. Y quiere seguir puntuando y quiere seguir sumando. ¡Esas palmitas, Arévalo! ¡Míralo! No se pone muy torero, ¿eh? Pero ponte de frente, que no te ve. ¡Sigan esas palmas! ¡El mismo las ha pedido! Vamos a seguir su voluntad. ¡Ahora va a ser Guti! ¡Ea! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ahí está Guti! ¡Vamos a cerrar esto, Arévalo! ¡Como el de casita! Va a provocar mucho ahí, ¿eh? Me va a costar apretarse, ¿eh? Señor González. ¡30 segundos! ¡Cuenta atrás! ¡Para el de Arévalo! ¡Palmas, pide, que sigue! ¡Ahí le vale, chicos! ¡No lo cerramos! ¡Que se va a ir de tú a tú! ¡Lo bonito del crono! ¡Míralo! ¡Vamos! De casa, que te lo hizo de la manera más digna, sí señor. Y chicos, fin del tercer capítulo de la noche, otra Lidia, en la cual los cinco hemos puesto sus cartas sobre la mesa, sobre el tapete, y han estado, pues, hay que decirlo, por encima de este tercero de la noche. ¡Arévalo! Vamos a ver si nos lo permite. Porque vamos a rendir tributo y respeto al rey y al toro de la mejor manera posible. Vamos a ver si nos deja. ¡Ahora va a ser! ¡Nos desplantamos, chicos! Ovación de categoría, Arévalo. Para estos cinco que la han sudado, ¿eh? Ovación número 17 nos llega desde Medina del Campo, Fran Leriche. Dorsal número 18 para el natural de Arévalo, para el arevalense David Ocaña Pulgui. Con el 19 a sus espaldas nos llega desde Nava del Rey Aitor Barragán. Y cerrando grupo, cerrando toro y cerrando concurso, con el dorsal número 20 nos llega desde Iscar Oliver García. Para poner fin a las rondas clasificatorias. Arévalo, vamos a por el cuarto. ¡Suerte, chicos! Serio, la casa Boyano. Vamos a ver, lleva este rabosito dentro, este colorado. Enseña las puntas, ¿eh? Ofensivo. ¿Cómo se ve desde ahí, compañero? Pues sí, la verdad que susto un poquito más por delante, enseña un poquito más la cara. Muy en el tipo, veremos que tenga cositas buenas dentro. Y este, pues lo va a abrir
el debutante también, dorsal número 16, que se alzó campeón el lunes aquí, en el concurso sub-21, y que gracias a eso ganó su plaza hoy aquí. A ver las que trae hoy, el número 16, hombre, vamos a echar unas palmitas. Ahí está el de Peñaranda, haciendo su debut en el campeonato. Sergio Hernández, hay que cuidar a estos nuevos valores. ¡Suerte, chico! ¡Míralo! ¡Bien! Ahí suelta los nervios y hace su debut en el campeonato de Peñaranda de Bracamonte. El dorsal número 17, el de Medina del Campo, Valladolid, Francisco Pisador Leguiche. Ahí está el de Medina, que vuelve a sus terrenos del 5. ¡Míralo! Ahí se da una vueltecita. ¡Bien! ¡Muy bien, eh! ¡Sí, señor! Mucho temple, ¿eh? Y gustándose en esa vueltecita y clavando los pies, el medinense. ¡Muy bien! Turno ahora para otro de aquí de casa, de Arévalo. David Ocaña el Pulgui con el 18. Otro debutante, Arévalo, y otro de casa. ¡Vamos a echar unas palmitas también, hombre! Vamos a levantar esto entre todos. Ahí está el Pulgui. El hace romper. Y el torero. Otro que hace su carta de presentación. Otro que sabe hacer las cosas muy bien. Ahí está Hitor. Se pone muy cerradito, ¿eh? Dispuesto a darle ahí muchos metros. Míralo. Ahí galopa. ¡Mira Hitor! ¡Muy bien! Muy bien. Entrada de metros importante, la que propuso ahí Navarrés. Y vamos a por la quinta suerte. Nos vamos para Íscar ahora, con este dorsal número 20 para Oliver García. Ahí está el de Íscar. Vamos a ver cómo abre su campeonato. Iscariense. Vamos a ver por qué pitón sale. Ahí está Oli. Muy bien. Que le gana la cara. Muy despacito. Bien, Oli. Muy bien. Gustándose. Por ese pitón derecho el de Iscar. Primera ronda finalizada. ¡Arévalo! ¡Palmas pide! El que se ha ganado aquí su puesto muy merecidamente. Este ya sabe lo que es poner patas arriba a esta plaza. ¡Suerte, Hernández! ¡Míralo! ¡Se echa de rodillas! ¡Bien! Y ahí deja ese tierra de rodillas. Entre reverso y de rodillas de espaldas. El de Peñaranda de Bracamonte. ¡Muy bien! Todo voluntad, ¿eh? Todo voluntad. Y qué bonito es esto. Ver esos nuevos nombres con ganas de apretarse, con ganas de competir. ¡Seguimos, González! Vamos ahora con Francisco Pisador Leguiche, el de Medina del Campo, con el número 17 en la espalda. Vamos a intentar sujetarle. Novillo muy vivo, ¿eh? Abriendo mucha viveza a sus embestidas. Vamos a ver si dura. ¡Arévalo! ¡Que suenen esas palmas! ¡Para el de Medina! ¡Para el Tito Levi! ¡Que ahí se va! ¡Muy de verdad! ¡Por encima de la cruz! Un bocadito arriba, pero se lo pegó de ley, ¿eh? Y se ajustó. Me gustó mucho ahí en ese salto. Un medinense. ¡Vámonos! Pulgui, tu turno, chico. De aquí de casa, vamos a echar unas palmitas, Arévalo. Vamos a estar con el chico, a calentarle. A ver si es verdad que arrea, míralo. Pitón izquierdo. Bien, Pulgui. Muy bien. Lo hace muy bien por ese pitón izquierdo el toro, ¿eh? A ver si aceleramos un poquito la transmisión que está teniendo este cuarto. Uy, bravo, señores ganaderos. Está siendo bravo, está teniendo importancia. ¡Vámonos! 19, Aitor Barragán, de
Nava del Rey. El crono corriendo para el Navarrés. Ahí está, el de Nava. Dispuesto a darle fiesta. Ese pone más cortito. Esa vueltecita, bien, Aitor. Muy bien. Ahí vistió. Eso muy bien. El de Nava. Y poniéndose un poquito más cortito, lo pudo sujetar un poquito más. Muy bien, Aitor. Señor Iván, dorsal número 20, el de Iscar, Oliver García. Ahí está el iscariense, dispuesto a poner esto muy caro, Se está moviendo tela, Vamos a ver, conseguimos sujetarle, porque este novillo está siendo muy válido, Este número 6. Bien, Dani. Palmitas para el iscariense también, ¿no? Gracias, Arévalo. Ahí va Seroli. Míralo. Está quietito, vueltecita. ¡Bien! ¡Qué bonito, Oli! En un palmo se lo pega, ¿eh? Muy bien. Y el toro que sigue derrochando calidad, por los dos pitones. Muy buen toro, Muy importante. El cuarto está siendo un gran toro. Enhorabuena, ganaderos. Sí. Vámonos, González. Sergio Hernández, tu turno. Ahí está el de Peñaranda. Dispuesto a seguir vivo aquí, Ojo este tío, porque no me cabe la menor duda de que se la va a jugar hasta el último minuto. ¡Ahora va a ser Sergio! ¡Míralo! ¡Ahí la lopa! ¡Uf! ¿Está bien? Vamos a ver cómo está, que es lo primero, Arévalo. Y vamos a echar unas palmitas. ¡Dale, Peñaranda! Vamos a preocuparnos por él, lo importante es que le esté bien. Un segundito. Ahí está, Sergio Hernández. Vamos a ver si se quita la espina ahí. Es de Peñaranda. Muy bullidor, muy voluntarioso. Eso es importante. La voluntad de los chicos, sobre todo estos que quieren empezar, sea una de sus virtudes. Bien, Dani. Genial. Ahora va a ser Hernández. ¡Míralo! Ahí se vuelve a echar de rodillas. Se repuso ese tropezón, pero se lo acabó pegando a Arévalo, Turno para Leguiche. Ahí está Arévalo brindando a todos ustedes y pidiendo esas palmitas. Y ahí está el de Medina, que va a seguir con la competencia. Con su noche buena la que está echando Levi, Que siga de esas palmas para el Tito Levi. ¡Míralo! ¡Ahí se va por arriba de nuevo! ¡Bien! ¡Otra tirabuzón del medinense! ¡Muy bien! ¡Muy, muy bien! Que sigue con esas facultades intactas. Compañero, dale caña y tú. Ahí está. Ahí la ha visto. Ahí le rompe el toro por el izquierdo. Bien, Pudi.
Viene y se lo dejó en los medios. Se recorte por el pitón izquierdo. Viene el de Arévalo. Ahí están Navarres. Que vuelve a esos terrenos del 5. Se vuelve a poner muy cortito. Algo que no es habitual en él. Murillo que, joder, está todo, ¿eh? Murillo muy bravo, ¿eh? Y encastado. Este cuarto de la noche. Aitor, no, sí, ¿eh, Aitor? Pero tú mandas y tú decides dónde colocar a este de la casa Boyano. En el péndulo. De orden, chicos, estamos mucho ahí. En el fútbol, estoy coordenado. Ahora va a ser Aitor. Mi hermano, mira, se pone muy cortito. Bien, Maragán, muy bien. Realiza ese corte por el pitón derecho de Nava del Rey. Tu amigo, venga, ponlo. Ese tipo de vestida que le regala ahí en el 1. Vamos a ver el novillo ahí. Vamos a ver al iscariense. Vamos a cerrar este grupo con el de Iscar. Chicos, vamos a cerrarlo. Me salió un poquito rebotadito. Y vamos a por la última suerte. Este cuarto de la noche. Tarea nada fácil, la de sus compañeros, ¿eh? Está esperando una suma buena a la hora de sujetar. Sale un poquito rebotadita. No es nada fácil, ¿eh? Ahí va Senoli. Toca, 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 toca. Vale, vale, vale. Vale, Dani. ¡Arévalo! Ojo lo que propone este tío, ¿eh? Vamos a echar unas palmitas, vamos a hacer esto, míralo. Oliver García, de dentro hacia afuera, bien ahí. Muy bien. Fiel a un concepto, como siempre, el de Iscar, sin traicionarse. Chicos, hasta aquí la última línea de las rondas clasificatorias. Vamos a doblarnos un poquito con él. Vamos a mostrarle nuestros respetos al rey y al toro. Enhorabuena, ganaderos. Enhorabuena de verdad. Este ha sido bravo tela. Muy buen novillo. Y Arévalo, por favor. Vamos a rompernos las palmas de verdad con los 6 protagonistas que han conformado el cuarto grupo de la noche. 5 tíos. 5 torerazos de verdad y un extraordinario novillo de hermano Arboyano. Extraordinario. Muy bien. Gracias.
dorsal número 9. El campeón de Castilla, que quiere seguir sumando. Quiere revalidar el título, ¿eh? Muy dispuesto el Bindi. Vamos a ver si acabamos de sujetarle. Tarea que no es nada fácil. ¡Vamos, el Bindi! ¡Míralo! ¡Ahí lo sujeta! ¡Se queda muy quietito! ¡Bien! ¡Bien, Bindi! ¡Qué bien lo aguantó, eh! Con esos saltitos, midiendo. Y muy bien en brocol de la Pedraza. Y buena vestida ahora, eh. Vestida muy templada. Es que hace la final. Ya sale allí el torero, José Manuel Medina Vara Zorrillo, con ese número 14. Vamos a ver cómo abre la final el arevalense. Medina Vara. ¡Suerte, Zorro! No nos movemos aquí atrás, chicos, por favor, ¿eh? Importante, orden en el callejón. Ahí está Zorro. ¡Míralo! Vamos a tener la calma. El novillo lleva dos embestidas. No hay que precipitarse con los animales, hay que tener paciencia. No son máquinas. Y estos tres van a intentar sacarle lo máximo a este hermano Goyal. Compañero, dale caña ahí. Pues sí, bien dices. Hay que darle tiempo al tiempo. Y a ver cómo resulta. Como poquito a poco se va a ir calentando. Ahí está. José Manuel Medina Zorrillo. Ahora sí le rompe. ¡Bien, Zorrillo! ¡Bien, hombre! Le consintió mucho, le esperó. Todo el tiempo del mundo y se lo pegó. Tres pasitos nada más. Meguiche, tu turno, chico. Dorsal número 17. Ahí está Ley. Míralo. Ahí está, de dentro hacia afuera. Aguantando esa embestida. ¡Bien, Ley! Muy bien. Muy, muy bien el de Medina. Sujetando esa embestida cadenciosa. Está teniendo este de la final. Alejandro Pascual Quirós con el 11. Vamos a verlo. Uno para las Navas del Marqués. Está echando una noche de manual este tío. Míralo. Sale un poquito corridito. Muy bien, muy bien. Se corrige Alex. Bien, torero. Muy bien, le funcionó la cabeza ahí, ¿eh? Aprovechando esas inercias con los toriles por detrás. Y cerramos la primera ronda de la final. Que nos lo ha pedido aquí en esos terrenos del 6. Para nada, fácil. Ahora de sujetar el novillo. Ahí lo vale a Moras, chicos. Ahí vale. Felipe. Sí, chico, lo que pasa es corte puro, muy puro. Vamos, pero puro, ¿eh? Ahí está el de Medina. Es corte puro. Míralo. Corte de... A los medios, que Moras. Muy bien. Lo leyó a la perfección. Él lo quiso acompañar hacia los medios. El medinense. Segunda ronda también ahora para ese dorsal número 9, para Pablo Martín Guindi. Ahí está el de la Pedraja. Él ha cogido el hilo y el baile perfectamente a lo que requiere el torneo, a lo exigente del formato. Toro parado para el Guindi. ¿Y ahora va a ser? ¡Vámonos, Guindi! ¡Vamos a echar unas palmitas, hombre! Gracias, Arévalo. Ahí se va. Míralo. Atacando. Y con la izquierda. ¡Ay! ¡Sensacional de la Pedraja! ¡Qué momento vivo de Grindy, señores! Estos palistos. Que no se nos olvide. Todo el trabajo que ha conllevado estar donde está ahora el Grindy otra vez, cuidado. Que ha tenido que pasar las de Caín. Thank you.
muchísimo. Y ahora parece que se ha soltado. Vamos a ver cómo evoluciona la línea. A ver, vamos, ¿cómo lo entiende ahora José Manuel Medina Forrillo? Ahí está el zorro. Míralo, cómo galopa el novillo. Ahí está Zorrillo, pitón derecho. Bien, José. Muy bien. A otro que le funciona muy bien también la cabeza, Los toriles detrás, esas inercias, y haciéndole embestir un poquito de dentro hacia afuera. ¡Vamos a verlo! Quiere que lo coloquen para que le salga bien, no le salga corrido, y poder marcar esa línea recta que tanto se busca a la hora del salto para pasar por la cruz. Segunda juventud, la que vive en toda regla el señor pisador. ¿Qué facultades tiene? ¡Tu turno! Ahí le vale. Míralo. Ahí está, en las navas. ¡Por arriba! ¡Ole! ¡Precioso! ¡Ese salto del ángel! Por la mismísima cruz, Y de pitón a rabo, muy limpio, Extraordinario, Lo sujetamos, chicos. Ahí está el de Medina. ¡Arévalo, unas palmitas! ¡Que estamos en la última ronda! ¡Míralo! ¡Ay, galopa! ¡Qué bonito! ¡Qué horas! ¡Bien! Que se puso un poquito más en cortito. De Medina, fijaros su actuación. Este viene con las ideas claras, Me llevo un rato viendo ya con la barbilla en el mentón y eso es de que lo tiene en la cabeza. Pablo Martín Guindy, vamos a verte. Ahí está el campeón de Castilla. Vamos a ver cómo cierra su actuación en la final. ¡Vámonos, Ging! ¡Míralo! Ahí lo ataca un poquito. ¡Se lo deja llegar! ¡Ging! ¡Muy bien! Muy seria la noche que echaba el de la Pedraja. Muy bien, amigo. Aquí va a cerrar su turno, desde casa, el ya consolidado José Manuel Medina Forrillo. Está también estos terrenos, le cuesta un poquito sujetarse. Ahí le vale, Dani. Y ojo Zorrillo, Otra vez. Sin cerrarlo. Y dispuesto a poner esto patas arriba. ¡Míralo, José! Uno va a galopar por ese pitón derecho, muy quietito, bien, Zorrillo, muy bien. Muy buena la actuación de la de Valense. Le dio toda su verdad ahí, Se quedó muy quieto, le ha cogido muy bien el hilo a este de la final. Otro tranco largo, este número 67. Palmas pide el de Medina. Qué mínimo quedárselas. Gracias, Arévalo. Gracias, de verdad. Gracias, afición. Sí.
Ahí está Levi. Ahí se va. Por arriba derecha. ¡Guau! Muy bonito el tirabuzado. Muy bonito, ¿eh? Saltó un pelín tarde. Pero eso le dio más verdad y más emoción, aún si cabe, a esa última suerte del merinense. Está echando una noche muy completa, ¿eh? Y tocando todos los palos de las Navas. Alex, para esta gente, ¿verdad? Para esta afición tan buena. Ahí está, Arévalo. Vale, vale. Vale, vale. Vamos a ver por dónde sale, ¿eh? Se pone de espaldas. Míralo. Alex Pascual. Y se da la vueltecita y se va por arriba. Y muy bonito. Ese salto del ángel. Del Navero. Cierra esta gran final. Arévalo. Muy buenas embestidas. Tuvimos paciencia. Es lo que hay que tener con los animales. Paciencia. Y rompió para adelante. Este buen novillo de hermanos Boyano. Novillo que ha tenido una calidad excelsa y que ha dejado expresarse a los cinco, estando muy a gusto, ¿eh? Sin pasar ninguna fatiga. Nos ha dejado a cada uno pues sacar ese concepto, esas ideas, esas suertes muy suyas. Y al final, teniendo fe y dándole tiempo, rompió pa' bueno. Y han estado los cinco muy, pero que muy bien. Ahí están. Ovación de categoría, Arévalo. Para los seis protagonistas que nos han brindado una bonita final. Un buen broche de oro a esta bonita noche de toros. Encargado de troiles, por favor. Puerta con este quinto. Ganadería de garantías. José, ¿está bien? Última vez esta noche para agradecerles lo bien que ha estado a estos cinco finalistas. Cristian Moras, Pablo Martín Nini, José Manuel Medina Vara Zorrillo, Fran Leviche y Alex Pascual nos han regalado una final muy bonita. Enhorabuena, chicos, enhorabuena de verdad, enhorabuena de verdad. Vamos a esperar un poquito y vamos a poner el broche de oro con la clasificación final. Compañero, dale. Esto lo va a abrir, esta entrega de premios la va a abrir mi compañero.
enhorabuena a los premiados. Y ahora sí, vamos al lío. José Antonio García, que es secretario de la Peña Taurina Arevalense, quiere tener este detalle para el mejor corte de la tarde de hoy, que va a ser otorgado al de la Pedraja Deportiva de Valladolid, Pablo Martín Vindi, que ha hecho una noche de categoría. Y que nos alegramos mucho de que el Indy vuelva a ser el Indy, que se pone delante de los toros como un chaval nuevo que no ha cobrado, pero este tío está cosido, señores. ¡Enhorabuena, Indy! Y ahora sí, le dejo el marrón a mi compañero, que no lo tiene fácil. Y señores, antes de que empiece la clasificación final, ahí tenemos a un tío que está echando el paso para adelante. Y el quinto puesto, por voluntad propia, porque acaba de dar un paso para adelante, es para Alex Pascual, para las Navas del Marqués. Más buenas, chao. Y ahora sí, Arévalo, tenemos nuevo campeón de esta localidad. Noche extraordinaria la que ha echado de la Pedraja de Portillo, que demuestra que está en un momento de dulce. El campeón de la segunda eliminatoria del campeonato de cortes de Castilla y León no es otro que Pablo Martín Dindi. Premio el alcalde de la localidad junto con la Peña de las Fiestas, don Vidal Galicia. Enhorabuena, Mindy. Enhorabuena, de verdad, amigo. Seguimos puntuando y seguimos sumando. Semifinal, es la de Tordesillas y...